¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores skins hechas por la comunidad en los últimos meses. Porque chicos y chicas, hay una cosa que no me he dado cuenta, la verdad. Como sabéis, en CSGO, cuando tú hacías una skin, simplemente ponías un diseño, ¿vale? No modificabas el arma. En Counter Strike 2, al parecer, sí puedes modificar el arma. Por lo tanto, en el video del día de hoy veremos un montonazo de armas muy, muy top. Así que venga, vamos al lío. ¿Con cuál empezamos? Con la Glock Arctic Avenger. Sin lugar a dudas, una Glock que se basa en un modelo que había antiguamente en el bando terrorista. No sé si era en el 1.6, pero a muchos os sonará. Bueno, muy buen diseño para los nostálgicos, ¿no? Vale, continuamos, chicos y chicas. M41S Custom Candy. Como veis, chicos, esos huequitos evidentemente no están en el M4A1 y ahora en el Counter 2 puedes tenerlos. ¡Qué puñetera locura! Y no me he dado cuenta hasta ahora. He estado empanado. La madre que me parió. Y como digo, vamos a ver diseños muy, muy guapos. Está guay. La M41S no es la mejor, pero está muy guay. Vale, tenemos la MP9 Undercovered. Ok. En este caso no sé con qué son. Como con tiras, ¿no? No sé si son vendas o qué puede ser. Con rojitos ahí. Está bien, está bien. Categoría azul. No la pondría más, pero bueno, un diseño novedoso. Vale, ahora vamos a ver el AVP Tank. Flipad. Wow, se parece mucho a la Vanilla. No os voy a engañar. Pero como digo, hay ciertas diferencias en el modelo del arma. Wow, hostias. Esta foto se ve increíble, cabrón. Wow, se ve muy, muy bien, ¿eh? Ok, ok, le doy el visto bueno. Categoría moradita. Vale, tenemos la Glock Spirit Koi. Esta sería la Glock de nuestro equipo. ¿What? ¿Cómo se puede poner así el arma? ¿Es como transparente? Hostias. Bueno, estoy viendo como la foto de antes. Pero mira, ni tan mal. Wow, esta foto es increíble, tío. O sea, hay algunas tomas que se ve de puta madre y en otra bastante normalita. Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos por aquí? AK-47 Danger V2. Bueno, las skins otaku, por cierto, que están reinando en cada caja, en cada nueva temporada suele haber una, ¿eh? ¿A vosotros qué os parece este tipo de diseños que están llegando al juego? Hacedmelo saber en los comentarios. Yo como otaku, a mí me flipa, pero a lo mejor hay algunos que no os mola tanto. Me mola el rollo de esta, ¿eh? Hay que reconocerlo. Otra Glock, Zazira. ¡Wow! Hostia, se ve bonita, ¿eh? Se ve muy bonita. Tiene vídeo y todo. Vamos a verlo un poco por encima. Vale, es más como bronce, ¿no? No me parece tan dorado. Yo le metería un poquito al diseño porque desde mi punto de vista parece más de color bronce, ¿no? A ver, Scott, ¿eh? O sea, las cosas como son. Es de calidad ese arma. AVP Doodle Lord V3. ¡Hostias! ¡Guau! Wow, sería una locura, tío, que la pusieran. Como sabéis, es una skin que se metió en el juego por copyright. La tuvieron que quitar. Y esta es una nueva versión, supongo que han hecho. A ver, a mí me encantaría tenerla. La verdad es que categoría roja, sin lugar a dudas. O sea, me puto flipa. Además, con un montonazo de detalles, tío. ¡Qué locura! Con lo del drop, clutch, vamos a idear, no sé. Mi favorita por el momento. Vale, Tech9 en red. Ok. Está más normalita. Diseño simple, pero bonito. Pero de la normalita que estamos viendo. Vale, vale. Continuamos. Lo bueno es que estamos viendo varias armas. De Seligel, Slice It. Slice It es como que lo cortes, ¿no? Ah, porque el cañón aparece como cortadito. Mirad, aquí lo vemos. Es lo que os he dicho. Es que ahora se pueden hacer ese tipo de cosas en CSGO, ¿no? ¡Qué locura! Me parece que ha venido Wolverine, ¿no? Claro, si digo lo ves, ¿no? En los comentarios me vais a acribillar. MacDead Bebop. Está como si fuera de una... Esta de... Un robot, ¿no? De estos antiguos. Me mola, tío. Me mola el diseño. La verdad es que es original de cojones. Muy, muy, muy top. AK-47 Unbreakable Bone. Me flipa. O sea, el diseño es brutal. Pero ya teniendo la Inheritance... Me parece que sería una skin muy similar, tío, muy similar. No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me da el palo ese, ¿no? Que ya teniendo la Inheritance no merece la pena. A ver, USP Pirate Bomb. En este caso con la cuerda en el...
En el silenciador. Skin de nuevo más normalita, pero que mola, ¿no? Silenciador distinto a lo que estamos acostumbrados. AVP Elysium. Vamos a ver esta. Parece más como una cebra, ¿no? Hostias, la verdad es que esta foto... A ver, está guapo el diseño, ¿eh? No hay muchas AVPs blancas que molen. Ahora aquí que se me venga a la cabeza la Seamoth. Y poquito más, así. No, no hay una Princeteam, ¿no? Sería una locura tener una AVP así blanquita top. Vale, continuamos con la Tech 9 Noxious. Me gusta bastante más que la que hemos visto antes. Además, la vaina esa verde que parece nuclear. Me mola mucho más esta, mucho más que la de antes. AK-47 Sahara Slayer. Ok. Si no me equivoco, es cazador en el Sahara, ¿no? Está guapa. En plan... ¿Cómo decirlo? Antiguo, ¿no? No me sale la palabra. En plan posapocalíptico, coño, que no me salía. A ver, no hay ninguna skin de este palo, ¿no? También estaría guay tenerlas en el juego. Muy bien. Tenemos la Mac 10 Infernal, con un dragón, si no me equivoco. El diseño también muy guapo. Categoría azul para mí, pero el diseño está guapo de cojones. Continuamos con la M4A4, la primera que vemos, explosión. Vale, estos son los diseños, pero quiero ver el final. No sabría qué deciros, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Creo que hay bastante mejores ahora, ¿eh? No está mal, de nuevo, pero creo que hay mejores. Ok. Glock 18 Headshot Level. Vale, así verdecita, como la que hemos visto antes del palo, ¿no? Con esa movida nuclear. Lo malo que... O sea, wow, espérate, que esta es transparente, tío. Es que me molan las skins así transparente, como que se vea dentro del arma, como la antigua Game Boy Color, ¿no? ¿No? Para la gente que sea del paleolítico como yo, me habré entendido. No está mal, tío. Las transparentes a mí me molan. Luego tenemos, ojo, colección de granadas. Os recuerdo, chicos y chicas, que hay granadas de colores en el juego. Aún no han salido. Supongo que para Danger Zone. Y aquí tenemos como de distintos sabores, ¿no? Coca-Cola, green no sé qué, crema de banana. Pues imaginaros si lo meten, ¿no? Estaría guapo. Y por último, chicos y chicas, una... Ah, mira, colección de llaveritos de animales y de todo un poco, ¿no? Tenemos un pulpito, una rosquilla, recordando los Simpsons, por supuesto, ese patito de goma. Yo voy a decir una cosa, no sé si alguna vez habrá alguna cápsula de llaveros hechos por la comunidad. Desde mi punto de vista sería increíble, pero creo que será algo que cara Valve por ahora. Así que nada, chavales, con esto me despido. La verdad es que ha habido skins muy interesantes, skins modificadas. Ojalá la dude el lore en el juego. Y como siempre, decidme vuestra opinión en los comentarios sobre las skins que habéis visto, cuáles son vuestras favoritas. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!